Claudia ganó con amplio margen en todo el país. Aquí en Durango, con más de 20 puntos de ventaja. A nivel nacional, es la presidenta con más votos en toda la historia de nuestro país. Hasta yo, que tenía el primer lugar en votación, me cepilló. Yo obtuve, creo, 31 millones, ella 36 millones. Vamos a seguir adelante. Es para mí una dicha enorme, como para ustedes, que lo saben, que no va a haber retrocesos, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¡Vamos para adelante! A seguir transformando al país. Aquí quiero decirles que van a continuar todos los programas de bienestar. Que eso está garantizado. Van a haber algunas reformas a la Constitución, porque el programa de adultos mayores lo aprobamos para 68 años y más. Y luego ya se empezó a entregar apoyos desde los 65 años. Y ya está en la Constitución que es un derecho a partir de los 68, pero ya vamos a corregir la Constitución, porque ahora se tiene mayoría calificada y se va a establecer que es a partir de los 65 años. Pero además, Claudia hizo el compromiso que en el caso de las mujeres, desde 60 va a haber apoyo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.